Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer en saludarlos y darle la bienvenida al programa del día de hoy. Nos encontramos junto a ustedes para compartir casi 60 minutos de lo que pasó este fin de semana en la cancha de Tucumán Rugby. Hubo receso de primera, los jugadores descansaron, pero los que no descansaron fueron los de intermedia entre Tucumán Rugby y Universitario, porque entre ellos estuvieron definiendo lo que fue la primera parte de esta división intermedia. En un encuentro interesante que lo vamos a compartir junto a ustedes en un resumen bastante extenso. La imagen es de la gente, la que se arrimó, rugby juvenil, el público, todos los que se arrimaron a la cancha de Tucumán Rugby para ver la definición en intermedia división entre el dueño de casa, el verdinegro, y los muchachos de Ojo de Agua, los de Universitario. Así comenzamos entonces el programa del día de hoy con la definición de intermedia Tucumán Rugby Universitario. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Bueno, ahí estamos con el ingreso, en este caso del equipo de Universitario. La primera línea conformada por Pacheco, Galup y Papalardo. La segunda línea estuvo Bujasa y Fagioli. La tercera, Pablo Pacheco, Bruno Esbroco y Del Pero. Ledesma y Rosales fueron los conductores. Nieva en una punta, Agustín Plaza y Gastón Plaza en el centro de la cancha. Murat Tore y Cautelier, el equipo de Federico Puerari. Tucumán Rugby con Sánchez, Frías y Hernández, la primera línea. Diosques y Arredondo, la segunda. Heredia, Hernández y Cáceres, la tercera línea. Barrera y Huite, los conductores. Cartier, Paliza, Macome, Caleri y Fortino, los 15 titulares de Roberto Lobo, uno de los entrenadores que tiene el conjunto de Tucumán Rugby. El árbitro del partido fue el señor Ezequiel Orcajada, con la colaboración de los jueces de Touch, Fabián Décima y César Ponce. Y vamos a ver lo acontecido en este resumen de la definición en esta cancha, que estaba en muy buenas condiciones, un sol a pleno, y ahí estaba Universitario lanzado al ataque, en este caso con Ledesma, con Rosales, con Metiano, con en el centro de la cancha el intento de este ataque del equipo de Universitario, donde ya Ezequiel Orcajada indicaba que había scrum. Esta formación ya la tiraba Miguel Barrera, ahí estaba el número 9 buscando afuera con White o Huite. Una muy buena jugada, un buen uso del pie, Macome a la punta, este es Lucas Cartier, que pisa hacia adentro, el número 11, que guarda la pelota y se mete dentro de la línea de 22 metros en el ataque del conjunto verdinegro. Miguel Barrera, afuera, Huite, más afuera, buscando en este caso, por allí aparecía en el centro de la cancha, era Paliza, pero el árbitro indicaba que había infracción. Había penal, le correspondía al conjunto de Tucumán Rugby, que se metía dentro de la línea de 22 metros y ya buscaba en el line-out. El tiro era de Frías, buscando al fondo del área de la formación, y el primer ataque peligroso que tiene el conjunto verdinegro, muy cerca, a metros prácticamente de la línea de gol del conjunto de Universitario, y se estaban jugando los primeros 4 minutos de este partido. El pick and go, ahí estaban los muchachos de Tucumán Rugby, la voz un poco tomada, por eso le pedimos disculpa, un poco engripado el locutor. Y allí iba el conjunto verdinegro con la posesión de la pelota, con Miguel Barrera, busca un cambio de frente, corto el movimiento para el tercera línea, que era Cáceres. Continuaba el ataque de Tucumán Rugby, pero ya corría con ventaja ese avance verdinegro, la infracción que decía Ezequiel Orcajada, y el penal, la primera oportunidad que va a tener en medio de apertura White o Huite para abrir el marcador. Ganaba 3-0 el equipo de Tucumán Rugby.
Vamos a este line-out que le correspondía a Universitario, buscando la cuarta posición con Bruno Sbrocco. Y ahí el intento del equipo visitante, el de camiseta azul y gris, que iba nuevamente con el tercera línea de Sbrocco, ya saca la pelota con Ledesma. Por allí aparecía su hooker Galup. El número 9 Ledesma buscando a Rosales. Este en el centro de la cancha para Gastón Plaza. Bien por el número 12, tratando de ganar el mano a mano. Gana ese duelo, pero estaba atenta a la defensa de Tucumán Rugby para taclear. Pero ya Horcajada indicaba que había penal en favor del equipo de Universitario. ¿Qué buscaban en el line-out? Una formación que la dominó muy bien Tucumán Rugby, lo complicó muchísimo Universitario con su tiro. Los tiros de Tucumán Rugby casi el 100% de efectividad. No así los de Universitario, debido a que trabajó muy bien Tucumán Rugby en esa formación. Y allí logra recuperar Universitario esa pelota, pero miren qué buen contrarrack del equipo de Tucumán Rugby para volver a recuperar esa pelota y para salir de una situación bastante difícil, complicada, jugando dentro de los 5 metros de su línea de gol. El pase del número 9 al 10, White. Y el 10 que saca la pelota, pero a metros nada más. El juego se seguía situando ahí dentro de la línea de 22 metros del campo de Tucumán Rugby, con el marcador en favor del equipo del Verdinero por 3-0. Este es Martín Nieva, el 11 del conjunto de Ojo de Agua. Intenta o patear un pase largo, buscando en este caso el ingreso de Agustín Plaza, el rack Rosales. Por allí aparecía Bujasa. Van al rack nuevamente. Ledesma, el número 9, el continuado. Y miren qué buenos tackles de Tucumán Rugby. De todos modos, logra aguantar. En este caso era Fagioli. Y busca el cambio de frente Ledesma. En este caso con Pablo Pacheco. Ahí estaba el tercera línea. Van al rack. Ledesma que intenta levantar rápidamente buscando apoyo de él. Pero muchas fases en el ataque del equipo de Universitario sin poder quebrar la defensa contraria. Lo cierto es que había penal. Y nuevamente Universitario que buscaba el line out. Y jugaba otra vez buscando, llámese vía de Lineymall, el try. Y ahí se venía el empuje del conjunto verde de Universitario con Juan Ledesma. Van hacia adelante con los la van a perder a la pelota. Y Miguel Barrera, que estaba atento, la va a sacar fuera del campo de juego. Un buen kick a jugar casi línea de 10 metros, prácticamente de la línea de campo de Universitario. Otro line-out. Y esta vez recuperada por Tucumán Rugby. Y allí se venía con el número 7, que era Hernández. Van al rack. Miguel Barrera buscando afuera, en este caso para Paliza. Y se venía el verdinero. Otra vez Barrera. El continuado. Con este Tucumán Rugby que le va a empezar a hacerse dueño de la pelota. Y tratar de darle mucha dinámica al ataque, teniendo en cuenta que no eran buenos los tackles de Universitario. Y de eso se aprovechaba bien Tucumán Rugby. Van a ver una serie de movimientos con mucha movilidad. Ahí aparecía Miguel Barrera. Vuelve por el sector derecho del ataque buscando a su número 5. En este caso era Arredondo. El rack nuevamente. Barrera. Diosque. Otra vez el rack. Nuevamente el número 9. El continuado. Este es Sánchez. Ketchup. Hacia adelante. Barrera. Quien aparecía por allí era Heredia. Y se venía este buen ataque de Tucumán Rugby. Macome en la posición de 1 limpiando el rack. Barrera nuevamente, y cuántas fases en el ataque, y seguía Tucumán Rugby, metido ya dentro de la línea de 22 metros del campo de Universitario. Se corta este avance porque ya había infracción de los jugadores de Universitario. Lo cierto es que había penal. En 14 minutos, la chance de Vite. Y ahí está el número 10 para acertar y dejar las cosas 6 para Tucumán Rugby, 0 para el conjunto de Universitario, que salía de mitad de cancha y nuevamente se va a lanzar a jugar el verdinero, que recibe un buen tackle. En este caso era el número 14, Caleri. Van al rack, Miguel Barrera afuera buscando movimiento con la tercera línea y la segunda. Este es Diosque, otra vez Barrera, en este caso buscándolo a Heredia. Buen ataque de Tucumán Rugby. Otra vez el número 9, el continuado, Diosque. Ahí aparecían buenos tackles, pero Tucumán Rugby que no perdía el control de la pelota, y la U que sí cometía penales. Van a jugar a line out, Frías buscando el fondo de la formación, en este caso era con Heredia. El caso en este momento aparecía el número 8, Cáceres. Van al rack, Miguel Barrera nuevamente. Estábamos jugando en este caso casi 16 minutos. Y aparecía Sánchez, el número 1.
yendo hacia adelante, ganando metros, metiéndose dentro de la línea de 22. Miguel Barrera, que ya se desprende de la pelota buscándolo a Cáceres. Buen ataque del verdinero con un buen apoyo, con mucha movilidad. Miguel Barrera, el apoyo en este caso, y va a llegar el try del conjunto de Tucumán Rugby. En este caso, el autor de la conquista es Heredia. En 16 minutos, con la conversión de su medio apertura, el verdinero que le ganaba a Tucumán Rugby, a Universitario, por 13-0. Y era el dueño de casa, el dueño de la pelota, valga la redundancia, y jugaba con mucho ritmo, como decía, con pases largos. Miren aquí cómo aparece Lucas Cartier, el número 14 que pisa hacia adentro, avanza, es el 11, ese es, él es Cartier. Van a ir al rack en el momento de Tucumán Rugby. Por allí estaba en la posición de medio scrum Fortino, pero se acomoda nuevamente Barrera. Y ya se apoyaba el número 13, este es Luis Macome. ¿Quién va al rack? Otra vez el número 9. Miguel Barrera, buscando la Huite. Presión del equipo de Universitario. En este caso era para Diosque. Van al rack. Le costaba en este caso al conjunto de Tucumán Rugby poder recuperarla, poder tener más clara la pelota, porque Universitario estaba defendiendo bien. Y aquí cometía penal el equipo verdinegro. Y vamos a otra acción. Una buena defensa de Tucumán Rugby permite recuperar la pelota. Y nace otro ataque. Con Miguel Barrera nuevamente. El número 9 busca apoyo. Lo encuentra a Sánchez nuevamente. Y otra vez el medio scrum. Y buscando a su medio apertura. Y quien aparecía por allí era Macome. Continuaba el número 12. Hacia adelante. Para el rack otra vez. Era el momento, como le decía, de Tucumán Rugby, quebrando la defensa de Universitario, metiéndose dentro de la defensa, vuelve atrás Ezequiel Arcajada para indicar que había penal en favor de Tucumán Rugby. Corrían los minutos, el partido 13-0, ganando el conjunto dueño de casa. Y ahora vamos a ver algo de Universitario, que necesitaba reaccionar. Ahí estaba Ledesma, buscando el apoyo en este caso de uno de sus compañeros, otra vez Ledesma. Con continuidad, ya estaba en penal la defensa adversaria. Había infracción, lo decía Orcajada, y va a tener la primera chance. En 26 minutos, el número 15, Cautelier. Para el descuento, y así el partido quedaba 13 para el dueño de casa, 3 para la visita, que era Universitario. Line que propone el conjunto de Tucumán Rugby, el fondo, allí con el número 8, Cáceres. Y con Barrera, que va a sacar la pelota, buscando en este caso a el número 6, Heredia. Este va al piso, rápido nuevamente, su medio apertura. Por allí aparecía, en este caso, el ingreso de Caleri, pero con penal la defensa de la U. Así lo indicaba Ezequiel Arcajada. Había penal en 25 minutos de juego de este primer tiempo. Era buena la patada de su medio apertura, Uite. Y el partido quedaba 16 para Tucumán Rugby en 3 para el equipo de Universitario. Estamos viendo la final de Intermedia División de esta primera parte del torneo. Entre estos dos equipos, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la está jugando Tucumán Rugby? ¿Por qué la jugó Tucumán Rugby y Universitario? Esta primera parte del torneo, que estuvo dividido en 2 zonas de 7 equipos cada una de ellas, tanto en primera como en intermedia. Y el primero de la zona 1, que en este caso fue Tucumán Rugby, jugó con el primero de la zona 2, Universitario. Los dos punteros definieron, como les decía, lo que es la primera parte de este torneo anual, regional, organizado por la Unión de Rugby de Tucumán, en este caso en Intermedia División. Y allí estaba el primer en línea, Papalardo, Ledesma, Rosales, el pase largo buscándolo en este caso a Plaza. Gastón Plaza, que va hacia adelante y aprovecha bien su contextura física, su potencia, para ganar metros y jugar dentro de la línea de 22 del campo contrario. Con Ledesma, lenta esa salida de la pelota porque ya había infracción, indica el árbitro del partido, penal del equipo de Tucumán Rugby, y buscaba el line-out Universitario. A jugar ese line con una buena obtención en la cuarta posición del tercera línea, Bruno Sbrocco. Era buena la defensa de Tucumán Rugby. Por eso van a recuperar la pelota con esta infracción. Así lo decía Ezequiel Orcajada, penal que le favorecía a Tucumán Rugby. Después pasó un par de jugadas más hasta que llegábamos a esta salida de 22, al fondo de la cancha.
Y se viene el ataque de la U nuevamente. El uso del pie del medio apertura Rosales. Lo encuentra bien parado a Fortino. Y allí se venía Fortino. Uno, dos, tres. El cuarto también. El quinto. Y continuaba eludiendo jugadores Fortino. Van a ir al rack. Hay manos, según el árbitro encajada. Por eso va a haber penal del equipo de Universitario. Y esta infracción, a los 38 minutos, su medio apertura le va a sacar provecho. Porque le va a pegar bien, de una posición lejana. Y el partido iba a quedar con una muy buena diferencia para el equipo de Tucumán Rugby. Que estaba ganando por 19 a 3. 16 puntos de diferencia en el marcador. Y seguían siendo las cosas en favor del verdinero, que ya iba con Heredia nuevamente, el número 6. Van a ir al rack. Alguien que levantaba y seguía. Juega Miguel Barrera, el continuado en este caso era para Diosque. El número 4 gira, deja la pelota disponible para que Miguel Barrera use un cambio de frente. Con Cartier, más afuera buscándolo a Fortino. Chance para el equipo de Tucumán Rugby sobre el final del primer tiempo de ampliar aún más las diferencias. Ganaba 19 a 3. Y qué mejor irse con una mejor diferencia antes del descanso. Van a ir al rack nuevamente Barrera, buscando la Macome. Tacles del equipo de Universitario. Van al rack otra vez, Barrera hacia afuera. Lo busca en este caso a Caleri. Caleri que aguanta, pero va a cometer infracción. Es penal, dice Horcajada. Y así se fue prácticamente la última del partido. Porque después de este line-out, ya había sonado la bocina indicando que el tiempo estaba cumplido. El nocón que cometía un hombre de Universitario y Horcajada dice que se acababa el primer tiempo con una diferencia de 19 para Tucumán Rugby, 3 para el equipo de Universitario. Muchas cosas para conversar con los entrenadores, sobre todo el lado de Universitario, para ver cómo revertía ese marcador adverso, que lo vamos a ver a continuación. Después de esta primera pausa, vamos a seguir compartiendo la final de Intermedia División. Chepa, al final tenemos que pasar a buscar a Martín. Siempre lo mismo. Con los bateros siempre colgados. Metámosle que hoy... Hay que romperla, pero romperla de verdad. Les tenemos que pintar la cara de perrito, cara de mono, cara de... Banana, te aprendiste las letras. Que no nos pase como la fecha pasada. Que tuvimos menos definición que un celular con tapita. Encima en la tribuna había como... 200 seguidores. Voy a ser youtuber. Y no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Cada viaje es único. Confort, espacio y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Corralón del Pero, voy a Corralón del Pero. Corralón del Pero, voy a Corralón del Pero. Todo para construcción, la mejor opción, eso que quiero. Construir con calidad y también ahorrar, voy a Del Pero. Corralón Del Pero, Avenida Ejército del Norte 142, teléfono 423-4724, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19.30 horas. Voy a Corralón Del Pero. Marcantonio sorprende. Tarjetas Naranja, Credimás, su crédito Credit Cash en 12 cuotas a precio de contado. Y nuestro crédito solo con DNI en 6 cuotas pagando la primera a los 90 días. Marcantonio Deportes, en el alma del deporte. Alviero, sistemas de seguridad, monitoreo de alarmas, respuesta inmediata con móviles propios de asistencia, estación de monitoreo homologada bajo normas IRAM, máxima seguridad garantizada. Alviero, sistemas de seguridad, www.alvieroseguridad.com.ar. Tutta la pasta, pan y prepizza, en Vileco hay calidad. Tutto lo sándwich y masa fina, en Vileco hay variedad. Es la tradición en cada hogar. Del hijo al padre, el padre que eche el hijo del abuelo y el abuelo del bichabuelo. Desde hace 90 años brindamos la mejor calidad para toda la familia. Vileco, la tradición hecha sabor. Vileco, bien tradicional.
Bueno, volvemos al segundo tiempo con el parcial, como les decía, Tucumán Rugby 19, Universitario 3, en esta final de intermedia. Y ya en el banco de suplentes de Universitario con algunas modificaciones. El ingreso en las primeras líneas de Tomás Gallo, por ejemplo, en reemplazo de Pacheco, como así también el de Ignacio Fordham, en reemplazo de Galup. Ya empezó a mover un poco el banco de suplentes uno de sus entrenadores, Polari, debido a que tenía que cambiar un poco la imagen, teniendo en cuenta que no le había ido bien en la primera parte y esas de ventaja de 19 a 3. A ver cómo reaccionaba Universitario con Ledesma yendo hacia adelante, buscando en este caso a Gallo. Un buen doble tackle del equipo de Tucumán Rugby, pero aguanta bien el primera línea y la deja disponible. Por allí aparecía el número 4, Bujasa. El rack nuevamente, Ledesma. Este es Gallo que participa, entra en acción nuevamente con la pelota. Y siempre Tucumán Rugby con una buena defensa. Rosales hacia la punta buscándolo a Cautelier, más afuera buscándolo a Plaza. Siga, daba la sensación que esa pelota se había ido hacia adelante y sí, bien advertido por el árbitro, perdía así una oportunidad Universitario, que seguía nuevamente, en este caso con Fagiole, pero rápidamente la va a recuperar el equipo de Tucumán Rugby. En este caso con Cartier, bueno, el rack, el continuado. Cambios también en el pack de forward de Tucumán Rugby, el caso de Germán Lefort en la posición de Júcar, reemplazando a Frías. Ambos equipos con modificaciones, y Barrera, y Fortino, y el uso del pie, y bien por Cartier porque la gana arriba. Continuaba el hombre de Tucumán Rugby, y aparecía Barrera, y se viene todo el ataque de Tucumán Rugby, en este caso con Lefort. Por allí aparecía también Sánchez, el rack otra vez. Y la gente verdinera y los forward que levantaban y seguían por el eje, ese avance, cuántos metros ganaban. Y estábamos en los primeros casi 8 minutos. Y se venía con la segunda línea, también metido algunos terceras en este avance. Y cada vez más cerca de la línea de gol. Y Barrera se apoyaba en Lefort que descargaba en este caso para Sánchez. Y un try de Tucumán Rugby le iba a permitir sacar mayores diferencias en el marcador. Y cambios de frente. Y buenos tackles del lado del equipo de Universitario por un buen control de pelota. Viste, buscándolo en este caso, White lo buscaba a Fortino y lo van a sacar con lo justo al tercera línea Heredia. Pero el line lo tenía Tucumán Rugby, porque esta es otra acción. Minuto más tarde, buena obtención en la cuarta posición y se viene el empuje verde y negro. Y a través de este empuje aparece nuevamente el número 6, Heredia. El que había asentado el try en el primer tiempo, asienta su segunda conquista. Y así, en 8 minutos con la conversión de su número 10, el partido queda 26 para Tucumán Rugby, 3 para el equipo de Universitario. Corrían los minutos y tanto el verdinero como Universitario también seguían haciendo más modificaciones. El caso de Juan León Novillo en el centro de la cancha, en el verdinero. El caso de Facundo Noval, el Universitario, como así también Fordham, el tercera línea, porque está el hooker Ignacio Fordham. Había dos Fordham dentro de la cancha y se venía Universitario con los forwards. A ver si podían empezar a descontar, pero el árbitro indicaba que había infracción, había penal y los minutos corrían. Y el marcador, amplio dominio en el score del lado de Tucumán Rugby. Por 26-3. Y también el ingreso de Cerruti por Sánchez, como así también Chevalla por Hernández. Bueno, muchas modificaciones en ambos equipos en la segunda parte. Y aparecía Novillo, y aparecía Fortino, y en este caso era Cartier. Van a ir al rack, levanta su medio de apertura buscándolo en este caso a Germán Lefort. El rack nuevamente, Barrera para Juan León Novillo, que usa bien el pie para jugar tácticamente y llevar el juego dentro de la línea de 22 metros del campo de Universitario. Los minutos corrían y llegábamos casi a los 18 de la segunda parte. 26 para Tucumán Rugby, 3 para Universitario. Pérdida de posesión de pelota del equipo de Ojo de Agua y aparecía Lefort con la posesión de la pelota. Por allí Hernández. Y el juego que se hace un poco lento. Y pasa del pero, de pie, sale esa pelota. Y quien la utiliza bien es el número 12, Paliza.
y hacia adelante el conjunto de Tucumán Rugby, en este caso limpia barrera, el uso del pie del medio apertura, la cobertura defensiva en este caso de Ledesma para salir de una situación bien complicada, mucha presión del lado de Tucumán Rugby y sale muy bien el primera línea Gallo, dejando uno, dos hombres en el camino, aprovechando bien su fortaleza para ir al rack nuevamente. Y juega Noval, el ingresante, en este caso para Leandro Fordan, el otro ingresante también. Y otra vez el número 15, Noval, que intentaba ganar, pero ya Orcajá indicaba que había infracción penal en favor del equipo de Universitario. Y le hablaban en el primer tiempo de que Tucumán Rugby trabajó muy bien en el line defensivo, robándole muchas pelotas al equipo de Universitario. Esta es una de ellas, y afuera barrera, y más afuera para Novillo, lo van a presionar a Novillo, y buena presión y buena defensa, porque contrarraquea bien y recupera la pelota el equipo de Universitario, que no podía anotar puntos en el campo contrario, hasta que llegamos casi a los 20, y allí iba el equipo de Universitario, hacia adelante con Bruno Esbroco, quizás más que con orden ofensivo es con actitud, con ganas de querer revertir, y había penal. Y Ezequiel Orcajada, que empezaba con las tarjetas amarillas, hubo varias. Hubo 5 en Tucumán Rugby, hubo 2 en Universitario. Y allí se venía el equipo de Universitario hasta llegar al try. En 20 minutos, el try de Gallo, el ingresante Gallo, con la conversión de Noval, descontaba. Y el partido queda 26-10 en favor del equipo de Tucumán Rugby. Cuando les mencionaba de tarjetas amarillas, en un momento no tenían recambio Tucumán Rugby por las amarillas afuera del campo de juego, porque había lesionado de primera línea también. Por eso el scrum en esa acción que acabamos de ver era el que tiraba saca. Y Universitario, que empezó a remontar y empezó a tener mayor protagonismo con el ingreso de algunos jugadores claves en el segundo tiempo y sobre todo en los últimos 20 minutos, allí el equipo de Universitario empezó a darle, como le decía, mucho ritmo al juego. Perdió toda la posesión, todo el dominio de pelota Tucumán Rugby, y de eso se aprovechaba bien el equipo de Ojo de Agua. Allí Rosales hacia la punta para Noval, este para Nieva, quien llegaba a anotar el try. Estábamos en 24 minutos, la conversión de Noval, y el partido quedaba 26-17. Miren cómo empezó a cambiar la cosa. De 26-3, ahora estaban 26-17 y al partido le quedaban todavía 12 minutos. Y allí se venía nuevamente Universitario, jugando con Gallo, más afuera para Rosales. Abre el juego, abre la cancha el equipo de Ojo de Agua con Plaza hacia la punta. Este es Nieva, ya estaba Sauce dentro de la cancha también. Van a ir al rack, jugaba Rosales, otra vez aparecía el ingresante Gallo. Y van a ir al rack, como así también el ingreso de Tusa, Triviño. Van a ir al rack nuevamente. La va a sacar el número 10, Rosales. En este caso buscándolo a Noval. Aguanta el número 15. Y juega otra vez, cuidando la pelota, el equipo de Universitario. En este caso, Zoro también había reemplazado a Ledesma. Bueno, ya los dos entrenadores movieron todo el banco de suplentes. Pelota recuperada por el equipo de Tucumán Rugby. Juan León Novillo usa el pie y a jugar dentro de la línea de 22 metros. A presionarlo, en este caso, al jugador de Universitario, que lo sacan fuera del campo de juego. Perdón. Y pasaban así situaciones ahora de Tucumán Rugby a su favor. Porque aparecía Lucas Cartier. El partido, le decía, estaba 26-17. Con Macome, con Novillo, que pisa hacia adentro el número 22. Buenos tacles. Van a ir al rack nuevamente. Jugaba barrera. Busca apoyo, en este caso, de Cáceres, y ya con ventaja, decía el árbitro del partido. Había infracción, penal, y la gran oportunidad de aumentar diferencias a su favor el equipo de Tucumán Rack. Le decía, ganaba 26-17, pero fallaba su medio apertura. Miren la oportunidad que fallaba el equipo de Tucumán Rack. Y salida de 22 metros. Noval, alta a cargar. Presionaba. El equipo Universitario, que decía, presionaba y recuperaba la pelota. Y era el mejor momento del partido, porque
porque Universitario se había puesto en carrera, se había puesto 26-17 y se había empezado a adueñar de la pelota y del territorio. Acá una buena jugada individual, esta corrida, van a ir al rack, levantaba por allí en medio de apertura Rosales, en este caso Gallo, y por allí aparecía el número 4 Bujasa, y con mucha actitud Universitario buscaba descontar rápidamente, porque al partido le quedaban casi 5 minutos, y aparecía por allí Esbroco para ir al rack. Juega Rosales, el número 10 que amagaba, busca apoyo, lo encontraba Bujasa, el cacheteo en este caso, la infracción en este caso de Fortino, y había penal. Y lo jugaba rápidamente Universitario con los forwards, con pick and go, buscaba levantar y seguir por allí con el primera línea Triviño, para ir al rack, y ahí la va a levantar nuevamente el pilar Gallo, para asentar en 34, casi 35 minutos este try. Y las cosas ahora quedaban 26-22. Se ponía a 4. Y venía hasta estos últimos 5 minutos, increíble. Cuando quizás uno, ¿quién iba a imaginar que se dé así el partido? Teniendo en cuenta este buen primer tiempo que tuvo Tucumán Rugby, que supo sacar una diferencia de 19-3. Después arrancó el segundo tiempo con 26-3. Había perdido Vito una oportunidad de los palos. Ahora Juan León Novillo era el que fallaba. Y miren las oportunidades que desaprovechaba Tucumán Rugby. Y Universitario, que ya casi sobre el final del partido se la jugaba. Salida de 22. La juega corto. Y aparecía Noval, aparecía Gallo nuevamente en acción. El rack. Bruno Esbroco que iba hacia adelante. Y van a ir al rack otra vez. Y a empezar a jugar corto. Y era como que Universitario psicológicamente lo estaba dominando ya al Tucumán Rugby, que en los últimos minutos empezó a aguantar estos diferentes avances de Universitario. Con Nieva, que va hacia adelante, van a ir al rack nuevamente, juegan pegado a la formación, otra vez hacia el piso, levanta Gallo, continuaba el primera línea, ahí iba el número 16, buscando la Nieva. Se iba el número 14 buscando el try, estaba Novillo, el nocón que había cometido acá, en este caso era el medio apertura Rosales, y se cortaba un buen avance de Universitario, como decía, con mucha actitud, con muchas ganas. Había scrum, ¿saben qué? Había sonado la bocina indicando que el tiempo estaba cumplido. Ganaba Tucumán Rugby por 4, 26-22. Y Universitario tenía la última del partido, como le decía, con la bocina sonada. Y allí iba con los forwards, con pick and go. Había muchos jugadores de camiseta verdinera allí muy cerca de la zona de contacto, de la zona del rack. Y afuera había varios de Universitario disponibles para atacar. Por eso el número 9, Zoro, se va a animar a sacar la pelota hacia afuera, hacia los tres cuartos. Ahí está el medio scrum. Pase largo. Para Rosales el pique le va a favorecer a Noval, que le gana a Cartier. Y así, con la bocina sonada, increíble como Universitario supo dar vuelta este partido y dejar las cosas a su favor, 27-26, con la bocina sonada indicando que el tiempo estaba cumplido. Y faltaba la conversión justamente del autor de esta conquista. Ahí estaba el número 23. Le pega los palos, levanta los Lyman su bandera indicando que sumaba 2 puntos más, y así Universitario terminó festejando 29-26 en un final realmente, como decía, increíble, donde supo revertir un marcador adverso de 26-3 y en los últimos minutos reaccionó y ganó en esta final de intermedia división por 29-26. Mérito al equipo de Ojo de Agua, que nunca se entregó y la peleó hasta el final. Así pasó entonces este resumen de lo sucedido este fin de semana, este día sábado, en la cancha de Tucumán Rugby, en lo que fue final de Intermedia División. Prestás atención y están ahí. Son distintos, diferentes. Es que para tener algunas cosas hay que
que salir a buscarlas. Hay un Hilux para todos los distintos. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. ¡Dale, vamos! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Un momento, amigos! ¡Falta lo más importante! ¡Sí, sí! ¡Falta lo más importante! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Bajada, bajada! Blaster Eterno. Un pegamento de otro planeta. Alviero Sistemas de Seguridad, detección de incendios. Evite la pérdida total de sus bienes con nuestros equipos electrónicos para detección anticipada de humo y gases de combustión. Alviero Sistemas de Seguridad, www.alvieroseguridad.com.ar. Corralón del Pero, voy a Corralón del Pero. Corralón del Pero, voy a Corralón del Pero. Todo para construcción, mejor opción, eso que quiero. Construir con calidad y también ahorrar, voy a Del Pero. Corralón Del Pero, Avenida Ejército del Norte 142, teléfono 423-4724, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19.30 horas. Voy a Corralón Del Pero. Marcantonio sorprende. Tarjetas Naranja Credimás, su crédito Credicash en 12 cuotas a precio de contado. Y nuestro crédito solo con DNI en 6 cuotas pagando la primera a los 90 días. Marcantonio Deportes, en el alma del deporte. Panificación Vileco, Panificación Vileco. 90 años, 90 años brindando calidad. Cumplimos 90 años brindando la mejor calidad en tus mejores momentos. Vileco siempre es un gusto. 90 años, 90 años Vileco en tu hogar. El de Eduardo García Hamilton era uno de esos típicos casos que abundan en el rugby, en los que el nombre de pila pasa a ser una identidad de segundo orden, desplazada por un apelativo inconfundible. Al medio scrum de Tucumán Rugby, muchos lo conocían simplemente como la Cata, un jugador hábil, sorpresivo, inquieto, atrevido, lo que se dice un cara sucia realmente para jugar. Eso dentro de la cancha de rugby. Fuera de ella, su personalidad extrovertida, bromista y carismática le valió amistades y respetos en todos los clubes. La noticia de su fallecimiento en un accidente de tránsito fue recibida con gran pesar en el ambiente del rugby. El Cata, o la Cata, tenía 52 años. Formó parte de la época de oro de su club y del seleccionado tucumano. Con el verdinegro ganó 6 títulos anuales consecutivos desde 1988 al 1993. Ese último año, en el 93, vistió la camiseta de los Pumas. También conoció el éxito con los Naranjas, en los que jugó durante casi toda la década del 90. Ganó 2 títulos en el año 1992 y 1993. En la primera de esas conquistas tuvo un plus de ser el autor del try del triunfo sobre Córdoba en una final ajustadísima. Ganó 6 títulos con Tucumán Rugby, además, como decía recién, sumó 2 títulos argentinos con la camiseta naranja. Se nos fue la Cata, se nos fue Eduardo García Hamilton. Un gran tipo, una gran persona, que lamentablemente, por un accidente de tránsito, el día sábado por la tarde, nos dejó realmente a todos muy dolidos y muy sorprendidos. Un abrazo grande, amigo Cata García Hamilton. Será hasta siempre.
sepa, al final tenemos que pasar a buscar a Martín. Siempre lo mismo. Con los bateros siempre colgados. Metámosle que hoy... Hay que romperla, pero romperla de verdad. Les tenemos que pintar la cara de perrito, cara de mono, cara de... Banana, te aprendiste las letras. Que no nos pase como la fecha pasada. Que tuvimos menos definición que un celular con tapita. Encima en la tribuna había como... 200 seguidores. Voy a ser youtuber. Y no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Cada viaje es único. Confort. Espacio. Y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Alviero Sistemas de Seguridad. Detección de incendios. Evite la pérdida total de sus bienes con nuestros equipos electrónicos para detección anticipada de humo y gases de combustión. Alviero Sistemas de Seguridad. www.alvieroseguridad.com.ar. Marcantonio sorprende. Tarjetas Naranja Credit Más, su crédito Credit Cash en 12 cuotas a precio de contado. Y nuestro crédito solo con DNI en 6 cuotas pagando la primera a los 90 días. Marcantonio Deportes, en el alma del deporte. Corralón del Pero, voy a Corralón del Pero. Corralón del Pero, voy a Corralón del Pero. Todo para construcción, la mejor opción, eso que quiero. Construir con calidad y también ahorrar, voy a Del Pero. Corralón del Pero, Avenida Ejército del Norte 142, teléfono 423-4724, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19.30 horas. Voy a Corralón del Pero. Panificación Bileco. Panificación Bileco. 90 años, 90 años. Brindando calidad. Cumplimos 90 años brindando la mejor calidad en tus mejores momentos. Bileco siempre es un gusto. 90 años, 90 años. Bileco en tu hogar. Arranca el Super 10 el próximo fin de semana. Jockey de Salta, Natación y Gimnasia, Tucumán Long Tennis Los Tarcos, Huirapuca Uni de Salta, Uni de Tucumán Long Lions y Lince Tucumán Rugby. Será la primera fecha. ¿Jugarse el sábado será, teniendo en cuenta que el domingo es el Día del Niño? Gimnasia y Tiro Cardenales, Corsarios Tigres, Jockey de Tucumán Coipú, Aguaraguazú, Tiro Federal, Santiago Rugby, Santiago Long Tennis. Será la primera fecha de lo que es Zona Promoción. En lo que respecta a la primera fecha de esta segunda parte del torneo anual regional 2018, torneo en homenaje a Freddy Narese, ex dirigente del INSE, como así también de la Unión de Rugby de Tucumán. Bueno, y así nos estamos despidiendo de ustedes con estas imágenes, con este festejo y felicitaciones a la gente de Universitario por la consagración en Intermedia División, por haberse clasificado campeón al ganarle al conjunto de Tucumán Rugby por 29 a 26. Nos encontramos como siempre el próximo domingo de 21 a 22 por el canal 13 de SCC. Como siempre les digo, es una tradición. ¿Cuántos años al frente de la pantalla para llevarles a ustedes lo mejor del fin de semana en todas las canchas, no tan solo de nuestra provincia, sino también del NOA, Santiago y Salta? Hasta dentro de 7 días nos encontramos nuevamente con la segunda parte de este torneo anual regional 2018. Chau, chau. Vamos a ganar, Puma, Puma, Puma sos, los huevos y el corazón, celeste y blanco será. Vamos a ganar, Puma, Puma, Puma sos, los huevos y el corazón, celeste y blanco será. Soñabas en burbujas de extraña levedad.